Buenas amigos, pues aquí estamos otro día más dándole al pedal. Pues ya lo habéis visto, todo teñido de amarillo, 1 de julio. Hoy comienza el Tour de Francia. ¿Y qué es lo que voy a hacer hoy? Pues verles pasar. Me voy a ir hasta el Alto de Lauquir. Primera tachuela del Tour de Francia. ¿Por qué ahí? Bueno, me gustaría haber estado en el vivero, pero por tiempo me va a ser imposible. Así que me voy a este primer puerto, calculan sobre la 1:15 que pasarán. Bueno, son las 10:45 de la mañana. Ya habéis visto cómo estaba Guecho, Guecho y Berango, que es por donde he pasado. Ya está todo preparado, policías en todos los cruces, calles valladas, voluntarios en todos los lugares. Espectacular la organización. Y lo dicho, me voy hacia el puerto de Lauquiz, del Alto de Lauquiz, donde a mitad de puerto hay una curvita que es donde tengo intención de verles pasar. Voy a ver pasar primero la famosa caravana del Tour, que también es otro espectáculo. Durante media hora estarán pasando pues todos los patrocinadores con coches, camiones, carrozas, bueno, hay de todo. Un espectáculo para ver, a ver si lo puedo ver. Tengo que llegar allí sobre las 11, más o menos, que ellos pasarán 11:10, 11:15, la caravana. Los corredores pasan a la 1:15, o sea que tengo que esperar un rato bueno. A ver si no me llueve, porque amenaza lluvia de 11 a 2. Así que a ver si libro o me mojo poco. De todas maneras, tengo un plan B por allí, que si llueve ya os contaré dónde poderme refugiar. Amigos, quedaros por ahí porque os enseño cómo va a pasar el Tour de Francia por el Alto de Lauquiz. Bueno, os habéis fijado, ¿no? Una cosa muy curiosa, les avisan de todo a los corredores, les avisan de todo, incluso de que a partir de aquí tienen 7 badenes en la carretera, 7 badenes seguidos, se lo ponen bien claro, les avisan de cada rotonda, además con mucha antelación, está todo impresionantemente montado. Bueno, mejor que esto no puede haber nada organizado, está claro. Esto es el Tour de Francia, amigos, el Tour de Francia. Y acabo de llegar a Sopelana, que como veis, los que conocéis esta recta, esta calle, diréis, joder, qué pasada, cómo está todo libre de coches. Esto está lleno de coches siempre que paso entre semana, por aquí paso muy a menudo, y hoy está pelado, o sea, llevan ya pues por lo menos un par de días avisando de que no se puede aparcar, y desde anoche a las 11 de la noche creo que ya estaba prohibido aparcar aquí. Así que venga, voy a seguir. Impresionante organización en el club. Muy cerca de Lauquiz está el famoso castillo de Butrón. Por aquí precisamente no pasa la etapa, seguramente sí que saldrá, lo veréis en imágenes de televisión, el helicóptero seguro que se pasa por aquí porque es digno de ver. No es un castillo medieval ni nada de eso como mucha gente piensa, es un castillo que tendrá 200 años, poquito más, si los tiene, y bueno, pues es una zona a la que viene mucho turismo para verlo. Yo ya he venido varias veces, en algún que otro vídeo os lo he enseñado. Y voy a acercarme, que voy con tiempo. Lauquiz está aquí, nada, a 4 kilómetros estará, más o menos, 3-4 kilómetros, no habrá más. Así que me vengo aquí al castillo, os lo enseño para ir haciendo tiempo, y luego me voy para el Alto de Lauquiz.
papay. Bueno, pues ya habéis visto. Gente que viene aquí a ver el tour y a ver el castillo. Dicen que se van para el Alto del Aukiz, donde voy a ir yo. O sea que habrá que irse yendo pronto. Me han dicho que ya hay gente allí. Fíjate, son las 10 y 10 de la mañana. Bueno, claro, es que mucha gente, los que conocen el tour, pues van a ver la caravana también. Así que yo no me la quiero perder. Estaré aquí 2 minutitos, alabaré un poquito el castillo y iré detrás de ellos. Voy para el Alto del Aukiz, pero volando. ¿Qué? ¿A ver el tour? ¡Ah, buen Dios, el tour, tú! Poco a poco, poco a poco. Uf, yo vengo de Bilbo, tú. ¿De dónde? De Bilbo. ¿De Bilbo hasta aquí has venido? He salido de fiesta. ¡Hostia! Y ahora a ver el tour, me cago en Dios. Poco queda para llegar. ¿Qué vais al Aukiz? Ay. Vale. Bueno, ¿dónde vas al compañero? Que va tirando el grupo. Este cabrón ha salido. Claro, espérale, hombre. Venga, chavales, ánimo. Gente que va para el Aukiz como locos. Fíjate que yo pensaba, digo, va, como es el primer puerto, tampoco es un puerto de mucha importancia, pues no habrá mucha gente. Pues me da que me he equivocado. Vamos a ver lo que me encuentro allí. Acaba de cortar. No me fastidies. Ni en bici. Ni en bici ni nada ya. Ahora mismo. Te quiero decir, ves aquí la caravana. Bueno, llegamos al cruce del Aukiz. Andas un rato y me acaban de decir que ha pasado ya la bandera roja y han cortado, ¿no? Ahora mismo. Ya no se puede subir. Cago en la leche. Ahora mismo. 10:25. O sea, hasta las 11:15 no pasa la caravana. 11:20. Da tiempo de sobra. Solo que ya, pero aquí nosotros nada. Aquí da tiempo de sobra. Depende del tráfico. Ya. El corte ya. 10:20. Vale. Sí, sí, justo. Corte 10 y 20. Y ahora, caravana 11 y 20. Vale. Y la carrera 1 y 20. Correcto. Más o menos, ¿eh? Podrá subir un poco, bajar un poco, lo que sea, pero... Vale. Los cortes son los a ver si hay suerte y después de que pase la caravana nos dejan subir, por lo menos para verles... Porque aquí van a pasar... ¿Dónde van? No se les va a ver. Aquí. Van a entrar despacio la curva. Bueno, despacio. Despacio. Que se va a hacer un poleo de... Sí. Justo ahora mismo. Nada. Vamos a ver. Igual adelantas, no creo, pero... Han pasado. Cuanto antes pases, mejor. Sí. Como si iba yo desde Palencia. ¿Me dejáis pasar? ¿Nos dejáis? La subida, pero por la acera. ¿Qué quieres, por la subida? Si vas por la acera... Pues andando, ¿eh? Por la acera, en vez de 5 minutos, en 20 minutos. Vale. Oye, pues gracias. Te digo que andando iremos. Venga. ¿Qué viene con nosotros? Sí. Bien. Pues me han dejado subir, pero sí voy andando. Así que, bueno, poco a poco. Creo que es 1,2 km más o menos lo que tengo que andar hasta la curva donde me quiero poner. Así que, bueno, poco a poco. Oye. Y qué cosa, que pase un Air China. Iba por el carril de allá, bueno, por donde se debe de ir, en una carretera, pero bueno, aquí tenemos acera. Iba por el carril de allá enfrente, subiendo, me pasa un Air China y me dice, Laredo, sube a la acera si me haces el favor. Ostras, que te conozca el Air China. qué bueno. Pues nada, poquito a poquito, oigo música por ahí enfrente. Menudo ambientazo que se va... a organizar aquí. Fíjate que yo pensaba que no iba a haber mucha gente, ¿eh? Me equivoqué. Vamos a ver lo que me encuentro ahí arriba.
Ah, para ahí. Buenos días. Apa, buenas. Pues tribuna central tienes, ¿eh? Sí, señor. Pues hemos llegado a la curva. Me habían dicho que estaba petado, pero bueno, hay bastante sitio. Así que aquí va a ser. Aquí va a ser donde me voy a quedar a verlos. Todavía queda una media hora para que llegue la caravana. He subido hasta aquí andando, un kilómetro andando. Y nada, aquí he hecho el ancla y aquí voy a ver hasta que pase el último coche del Tour de Francia, de la primera etapa. Como veis, se les ve venir bien, hay una recta, no tiene mucha inclinación, pero luego aquí, cuando den la curvita, aquí tienen un repechito majo, nada más dar la curva. Amigos, quedaros por ahí, porque os enseño lo que va a pasar aquí a partir de ahora. Vamos a ver este Tour de Francia 2023. Viendo, ha llegado ya la caravana y aquí están tirando de todo, llaveritos, banderas, muñequeras. Algo estamos pillando. Fijaros qué vehículos. Madre mía. Y está empezando a llover, ¿eh? Están cayendo gotas. Cofidis, Cofidis. Bueno, pues nada, han sido cuatro gotillas lo que han caído, para asustar nada más. Lo que sí que es que ha salido viento y como veis, pues me he tenido que abrigar un poquito. Y nada, la caravana muy sosa, muy corta, muy pobre, nada. No han venido con todos los medios aquí. Han venido cuatro marcas y ya os digo, muy corta la caravana. La verdad es que, hombre, se entiende que son marcas francesas la mayoría o todas. Y al final, pues hombre, aquí en España poco venden. Así que muchos se habrán quedado allí y dirán, hasta que no entren otra vez en territorio francés, pues no desplegamos medios. Así que bueno, hemos visto algo. No sé si habrán pasado 10 o 12 marcas. Y ahora esperar a la carrera. Queda aproximadamente 25 minutos para que den la salida en Bilbao. Siguen pasando coches, siguen pasando furgonetas, pero ya la caravana me da que ha terminado. Así que, lo dicho, a esperar al pelotón, a esperar a las primeras motos que van abriendo carrera. Como veis, siguen pasando coches.
esto es ya... Aquí irán pues los típicos que se quedan en los puertos para dar los avituallamientos o los botellines con bebida. Aquí va gente, y de hecho uno ha comentado ahí que ha visto pasar a Perico Delgado en un coche. No sé, yo no lo he visto, pero bueno, han dicho que iba Perico Delgado ahí en uno de los coches. Aquí siguen pasando más furgonetas y más coches. Esto se empieza a animar, así que solo queda esperar que den las 12:30, que den la salida en Bilbao. Y por aquí pasarán sobre la 1:15, primeros kilómetros neutralizados, por eso tardarán en llegar aquí. Y aquí les esperamos, en el primer puerto, Alto del Auqui. Queda poco, a puntito de darse la salida. Estoy aquí con estos tres chicos que tienen la tablet y lo estamos viendo en directo la salida. Queda poco. ¿Cuánto queda para la salida? Nada, 1:30, ya sabes, ya. Pues nada, a puntito de salir. Hasta Bilbao a tope de gente. Qué pasada. A tope de gente. Menudo ambientazo. A ver si hay suerte y no llueve. Ahora aumenta un poquito la temperatura. A mediodía mejora la cosa, pero a la tarde sí que dan lluvia. Pues nada, a puntito de que se dé la salida. Aquí estamos en directo viéndolo. Ya han salido. Bueno, pues ya han salido. Opa, y... Los primeros kilómetros neutralizados. ¿Hasta dónde neutralizado? ¿11 kilómetros? 11 kilómetros neutralizados. 12 realmente. 12. Pues nada, por eso, efectivamente. Tardan unos 45 minutos en llegar aquí. Pues nada, 45 minutos a esperar. Cómo subirán como leones. Tenemos toda esta recta para verles, la curva, y aquí ya en esta curva sí que se pone la cosita complicada. Pero bueno, vienen con la batería a tope. Primera etapa, primer puerto. Vamos a verles. Para arriba va a ser a llegar al Macao primero y después de llegar al Macao. Ahí está. La rodilla fuera ahí, la rodilla, vamos, venga, va. Me emociona una puta mierda. Es el primer día de puta. Bueno, pues han empezado ya a subir el puertito y hay escapada a minuto y poco. Así que los primeros que veremos serán los escapados, que subirán como rayos por aquí. Como rayos. Están subiendo a nada, en un minuto, minuto y pico, están aquí ya. Dos helicópteros. ¡Vamos!
viene. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí! ¡Vamos! Pues ya está. ¡Vamos! Esto es lo que hemos visto. Coches, 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 coches ahora. Ahora bicis, coches. Bicis, coches y bicis. ¡Me cago en sus! ¿Cuánto dinero va encima de esos techos? ¿Cuánto dinero? No hay un coche así tan caro en la vida. Joder, buah, ¡qué bicicletas! Un Citroën de 300.000 euros. ¡Qué bueno! ¡Qué pasado! Ahí arriba, cinco helicópteros hay. Cuatro volando uno detrás de otro. Y aquí otro. Me imagino que será el que irá retransmitiendo. Espectacular. Espectacular. Menudo despliegue. Mate, la pasatuta y está el día de pasada. Esto se ha acabado. Parece que esto ya se ha acabado. Así que poco a poco cojo bici y para arriba. Ahora ya a casita, amigos. No parece que venga ningún vehículo más. Así que seguiremos ruta hacia arriba, coronaremos el puertito y ya me voy para casita. Espectacular. Menuda experiencia, amigos. Menuda experiencia. Ahí, ahí. Ya está. Joder, qué minuto buena y, esa, minuto ¿eh? Minuto y pico me iban... Bueno, ¿cómo estaba el alto? ¡Qué barbaridad!
¿Cómo estaba el Alto? Espectacular. Primer puerto del Tour. Alto del Auki. No voy a ver más. Ahora me voy a casita y lo sigo viendo por la tele. El día no me da para más. Hay compromisos, hay compromisos. Amigos, un placer haberos enseñado pues esa pasada fugaz del pelotón del Tour de Francia. Ya habéis visto. 3 horas ahí esperando para verles pasar en 20-30 segundos. Así es el ciclismo a gran escala. Un placer haber estado una semana más con vosotros y nos vemos la próxima. Acordaros que las ruedas no paren de girar. Venga, chavales.